caminante no hay camino, sea ese camino al andar. Gracias por lo andado, doctor Turrén, doctor Alejandro Espinosa, Adelita San Vicente. Gracias por lo andado durante más de 20 años al Movimiento Nacional Sin Maíz No Hay País, a los valientes y valiantes hombres y mujeres que enfrentaron desde hace años, 7 para ser exactos, la demanda colectiva que obligó a tribunales federales a detener la siembra de maíz transgénico en México. Cuando niña, mi labor fundamental era todas las tardes desgranar la mazorca para ayudar a mi madre a preparar el mixcomi de las tortillas diarias. 3 cosas me enseñó. Del sesgal la mazorca no se saca desde que oscurezca, y el mixtamal debe de estar reposando antes de anochecer. Pero el más importante es que el maíz no se quedaba tirado en el suelo. Su frase diaria era: el maízito se levanta, no se tira y no se pisa. Aprendí desde ahí que el maíz era humano.